Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de En Vinil. Yo soy Ricardo Méndez y acompáñenme porque hoy tenemos un empaque sorpresa. Y bien, juego amigos, una de las formas en las que los coleccionistas de discos o de música eh, comenzamos a complementar nuestras colecciones es generalmente comprando eh, discos usados de segunda mano y esto le llamamos digging que es un, simplemente es como un anglicismo de dig que es cavar que entonces era o sea desde los que buscaban oro que andaban cavando pues nosotros hacemos el dig digging no entonces este término se ha este, popularizado para Entender cuando estamos viendo discos usados y estamos escarbando a ver qué encontramos. ¿no? Una de las formas de hacer digging actualmente es eh, vía internet. El comercio este, electrónico ha sido una parte muy importante. Hay sitios muy, muy, muy buenos para esto. Está Hard to Find Records, está Discogs, obviamente, está eBay también, que te ayuda este, a a encontrar buenos discos a buenos precios y únicamente hay que eh, tomar en cuenta las las eh, la, la, las vicisitudes de comprar en línea ¿no? que muchas veces estamos hablando de los gastos de envío pero hay muy buenas oportunidades y muy buenas ofertas y eso fue justamente lo que me encontré aquí eh, encuentras eh, a veces vale la pena o sea si según si, si ya tienes ganas como de de este de buscar una colección o algo eh, como criterio de búsqueda, sobre todo en eBay, eh, les recomiendo mucho que pongan la palabra LOT, o sea, lot, un lote. Entonces, si pongan, por ejemplo, The Beatles, lot, y entonces, eh, Beatles, lot, vinil, ¿no? O vinyl, y entonces van a salir eh, grupos, ¿no? O puede ser que eh, pongan un, un grupo, ¿no? YouTube, eh, Beatles, o Michael Jackson, o ¿no? algún artista, y normalmente, este en la categoría de donde dice música, Vienen varias subcategorías en donde están los formatos. LP, Cassette, este, CD. Y luego dice otros formatos. Y luego hay uno que dice wholesale lots. Que wholesale lots es como así como este. Eh, lotes completos o oferta de lotes. Entonces muchas veces le puedes poner ahí. Y te aparecen estos paquetes o bundles ya utilizando anglicismos donde pues puede haber combinados eh, un paquete de cinco discos o el, el disco con el cassette con todo esto y es una es una este una buena opción muchas veces las ofertas eh, mejoran la la oferta o sea, eh, o sea si, si si tomas en cuenta que compras un disco por un lado otro por el por otro y entonces combinas envíos o lo que sea a veces dices bueno es un poco más caro el, el comprarlo todo junto pero ya a la larga me sale o más barato o el precio es razonable cuando estamos hablando de gastos de envíos entonces estaba yo buscando este completar mi colección porque tengo algunos discos de esto que acabo de comprar bueno no acabo de comprar sino más bien esto que, que les voy a mostrar ahorita y este, me llamó la atención que era un lote mucho más completo de lo que ya tengo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a, a proceder a, a abrir la caja. Como siempre, tengo mi herramienta unboxeadora de juegos, juegos y coleccionables. Y esto, esto está llegando justamente desde el Reino Unido. Hay muchas este, eh, miedos todavía a la hora de, de comprar eh, en Internet. Y sí, siempre estamos expuestos a que no llegue el paquete, a que llegue roto, a que no lo envíen, pero por lo menos sitios como eBay, que este, eBay y Amazon para mí serían los, los más eh, seguros, Discogs está entrando un poco en esa categoría, tienen sistemas de seguridad, ¿no? O sea. Eh, el hecho de que no pagas vía, o sea, no pones tu tarjeta como tal y pagas directo en la página de eBay, sino está en la asociación con PayPal o bueno Amazon, que sí tiene un buen control de, de, de servicios financieros, te protegen a la hora de decir, oye, pasó de, de determinado tiempo y no llegó, entonces puedes eh, poner un reclamo y en esas hasta, hasta te regresan el dinero. Y pues el, el comerciante tampoco está para exponerse y decir, lo voy a estafar y no le voy a llevar nada, ¿no? Tristemente sí me he enterado de casos, no me ha pasado a mí todavía, eh, afortunadamente, pero sí me he enterado de casos que pasan, sobre todo en, en México y Latinoamérica, principalmente en Mercado Libre, pero no tiene que la. Vaya, la culpa no es de Mercado Libre, es de algunos de los vendedores. Y bueno, ahí está la parte donde sí hay que arriesgarse, pero aún así, Mercado Libre protege al consumidor. Sobre todo con esta eh, nueva función de que si tú este, eh, comprador, no le pones que, que, que te llegó el producto, no les liberan el dinero, por ejemplo, eso es algo muy bueno y ha obligado a que, a que cumplan su palabra, ¿no? Entonces, bueno, eh, dicho lo anterior, esto se me hizo una muy buena oferta, tomando en cuenta la cantidad de discos que vienen y, o sea, <laughs> vean nada más el tamaño de caja, ¿no? Obviamente, vinil es, es muy pesado, o sea, si, si ustedes levantan... Un disco igual no pesa, pero ya seis más es pesado. Entonces eh, las paqueterías principalmente cobran por este, lo, lo que llega a pesar algo, ¿no? Entonces bueno, vamos a facilitar un poco estas cuestiones de aduana y demás. Son complicadas, pero bueno. Vamos a darle apertura a este mega paquete que, que, que ordené. Y además los lo, lo envuelven muy bien. Estas son para de aire. Y protege bastante bien. Entonces, punto muy bueno para ellos. Le pusieron aquí papel craft. Y además, mira. Le pusieron el empaque como si fuera Navidad. Y es que cada vez que abrimos discos es navidad. Y oye. Esto lo podemos hasta reciclar, eh. Está el pliego completo. No me lo planchamos tantito. Y ya tenemos para, para empacar. Juego paquetes para los juego amigos. O para nuestros familiares o algo. Entonces, bueno. ¿Qué llegó? Um, Hablando un poco de la historia de los discos antes de mostrar eh, la, eh, los productos, hay algo bien interesante. El disco normalmente nuestros papás lo conocen como el LP y siempre decían, ah, es un LP, es un LP, es un LP. Pero ¿qué significa LP, por ejemplo? ¿no? Este, ¿Recordarán todos los que entraron en la época del VHS? O bueno, en el beta, este, cuando tú grababas tenía velocidad de grabación beta 2 y beta 3. O en VHS estaba el modo SP, LP y EP. Básicamente vamos a, a, a concentrarnos en estas este, velocidades. SP es Standard Play. LP es un Long Play y EP es un Extended Play. Si tú lo ponías así en la grabación en el VHS, EP era el que te daba más tiempo de duración en la cinta. Entonces había cintas que eran de 6 oh, horas o hasta de 8 horas porque lo ponías en EP. Y eso... Afectaba un poco la imagen de grabación porque SP era eh, obviamente usar una cinta que te daba promedio dos, dos horas de grabación con muy buena calidad. LP creo que subía como a cuatro horas, algo así. Y eh, eh, EP subía como a seis horas, ¿no? Entonces sí se bajaba un poco la calidad. Pero esto es. Eh, Debido a que tienes un, 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 un campo finito en donde tienes que grabar cierto material, y bueno, ahí se llega a afectar. ¿no? En la historia del disco, cuando pasó de ser el disco de Shellac a ser ya el disco de, de policarbonato de vinilo, eh, y se empezaron a manejar las velocidades y todo esto. A final de cuentas, eh, había discos de, 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 de 18 revoluciones, de 33 revoluciones, de 45 revoluciones y hasta 78 revoluciones. Obviamente, a mayor velocidad, ocupaba más espacio. Este, perdón, eh, sí, sí, ocupaba más espacio. Entonces, el disco de 78 puede llegar a tener una canción como de 3 minutos por lado. El de 45, este, ha habido, hay discos de 12 pulgadas, o sea, el, los grandotes, 12 pulgadas, que es el, el término normal que pueden durar solo una canción a 45 revoluciones por minuto, pero la calidad es muy, muy buena. Entonces se estandarizó el, el, la velocidad de 33, un tercio revoluciones por minuto, cuando, para que gire, y el, se, se adoptó el formato LP que te permitía tener alrededor de 30 minutos, de 30, 35 minutos de, de grabación por lado, y con una calidad de audio muy, muy buena. Pero también existieron los discos en... EP, que son los Extended Play. Y justamente eso me voy a referir en estos momentos, porque llegó la colección de discos que suman, suman este, eh, eso, precisamente eso, ¿no? la, la, la cuestión del EP. Y pues aquí está, ni más ni menos, que la colección musical Now. Estos son discos eh, creados en el Reino Unido. La marca Now, that's what I call music, o ahora, eso es a lo que le llamo música. Es un compilatorio que se empezó a hacer en los años 80. Cuando cada disco incluía. Este. Cada, cada, cada edición de Now. Es, eh, era como el, el, el almanaque. O, lo, o fuera el, la recapitulación de un año. Entonces, este es el Now número uno. Es el Now That's What I Call Music, que es una compilación de 1983. Entonces, pueden ver que dice do Double Album, 30 tracks completos, incluyendo 11 números 1. Entonces, Now, como todos ustedes lo saben, es una compilación de los éxitos de determinada época, ¿no? Entonces, ¿cómo pones 30? ¿Cuántos dice? este 30 tracks en dos discos. Pues lo vuelves un disco que es este extended play. Entonces, acomodas ocho canciones por lado, propiamente, en, en, en tamaño original. O sea, estas no son versiones editadas, no estamos escuchando samples o nada más un pedacito de la canción y no es un megamix o un popurrillo, como quieran llamar, que es eh, música mezclada, sino es cada track puesto. La diferencia, eh, la, la, la forma de grabar más bien los, standard play, los extended play, es que el disco este, Lleva un surco mucho más pequeño Entonces bueno, Viene más o menos interesante Entonces podrán notar Que el disco, o sea, normalmente El micro surco te, eh, No deja ver muy bien la información Pero ahora aquí parece que no tiene O no ha grabado, o está, está tan comprimido Para que quepan ocho canciones por lado Ahora, esto Afecta la calidad De, de, de audio, no lo que sí afecta es este la duración del disco. Estos discos son más sensibles porque el surco es más delgado y entonces este pues tiene más es más propenso a, a, a rayarse. ¿no? De hecho, algunos de estos discos pues, vieron mejores épocas por lo que se puede ver. ¿no? Pero bueno, pues llegó la colección. Entonces está el Now 1. Yo los voy a sacar así como, como en orden. Está también el Now 2. Y bueno, por ejemplo, el Now 1 trae canciones de, por ejemplo, trae You Can Hurry Love de Phil Collins. A ver, vamos a mencionar las más, más famosas. Red Red Wine. Total Eclipse of the Heart de Bonnie Tyler. Karma Camaleón de Culture Club. Too de Calla Gugu. Eh, por lo pronto, ¿no? O sea, nada más por mencionar algunas, ¿no? El, el Disco 2, que es este, que obviamente es la misma presentación. Está hablando de, de, de todos los artistas. De todos los artistas. Y este empieza con Queen, Radio Gaga este Madness, Nena, los 99 Globo Rojos Cindy Loper, You Just Wanna Have Fun You Read Me, Still Comes the Rain Again, en fin son, son compilaciones de la época y lo más interesante de esto es que estos son eh, las compilaciones de, 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 del año que se hicieron. Entonces, muchas de las canciones, obviamente, han pasado la prueba del tiempo, se siguen programando en estaciones de radio, son clásicos. Pero aquí lo interesante es escuchar esas canciones que no pasaron la prueba del tiempo, o que se escucharon, pero no llegaron a esta programación de las, tiendas, de las, est tiendas, de las estaciones de radio, y de repente, es, ah, esa canción era buena, ¿no? Entonces, es como una ayuda para, para volver a, a, a escuchar este, a ciertos artistas, ¿no? Llegó también el. el, el el número 3, que de hecho este, este ya lo tenía. Y justamente estaba buscando a ver si encontraba el disco 1, el disco 2. Y llegó esta oportunidad que, que dije: Bueno, pues esta, pues sí, sí vale la pena. De hecho, viene incompleta también la, la, la colección. Pero bueno, vamos a ver cuánto llega, ¿no? Por lo pronto está el 1, 2, el 3. Este es el 4. También este ya lo tenía. O sea, yo tenía el 3 y el 4. ahorita ya los tengo repetidos. Igual hacemos una rifa después, no sé. Pero a ver, ¿qué, qué más sigue? Y de aquí, pues se siguen se siguen llegando, ¿no? Aquí está, ese fue el 4, aquí está el número 5. Y este, por ejemplo, el número 5 ya es de 1985. Y ya trae a Butra aquí el de Durán Duran Axel F con este Harold Faltenmeyer, eh, The Unforgettable Fire con YouTube, Walking on Sunshine de Katrina and the Waves, ¿no? Ese es el 5, entonces hasta el momento vamos bien, ¿no? Es, eh, llegó el 5. Eh, el 6 aquí está justamente el, el, el disco 6 este es, esto sigue siendo el 85 entonces parece que eran dos por, por año este trae One Vision the Queen eh, Nikita con Elton John Something About You Level 42 María Vidal y Body Rock esos es son esos temas que no, no están conocidos pero me, me trae muy, muy muchos recuerdos eh, el 6 aquí está el, el track 7 el disco 7 que este ya es de 86 entre ellas está Sledgehammer con, con Peter Gabriel. Este. Uh, Holding Back the Years. Eh, Simple Red. Y muchos otros, ¿no? Entonces aquí está el 7. Llegó también Now 8. También del 86. Está Notorious con Duran Duran. Este. Friends Kissing in the USA con Debbie Harry. Que fue un éxito que sonó más en Europa que acá en América. Pero es una buena canción. World Up de Cameo. Entonces vamos bien. 8. Aquí está el volumen 9, ya del 87. Que trae Se la vi con Robert Neville. También son canciones no tan conocidas. Rat in my kitchen de 4 que es una de las canciones que más me gusta de Jobby Fury. No es tan, tan conocida. Aquí viene este Living in a Prayer de Bon Jovi. O sea, trae de todo, ¿no? De Final Countdown de Europe. Éxitos de 1987. Entonces vamos hasta el 9. Vamos correctos en el 9. Y creo que aquí se rompió porque ya no llegó el 10. Nos saltamos al 11 del 88. Always on my mind, The Pecho Boys, Heaven a Place on Air de Belinda Carlisle. Trae canciones muy, muy, muy buenas, ¿no? Pero entonces ya nos faltó el 10. Que ya será conseguir nada más el 10 después. El 11, llegó el 12. Y bueno, estas son. Esas son esas conexiones que no van a. Este, Nunca terminas porque Now se sigue editando. Y de hecho he comprado discos nuevos que ahora ya sacan Now, este, lo mejor de Halloween, ¿no? Now, lo mejor de los 90, Now, etcétera, ¿No? Pero estos son los lanzamientos originales. Por lo menos hasta mediados de los 90. Now se hacía dos veces por año, por lo que estoy viendo. Y este, pues estaba la, la, la el lanzamiento, ¿no? Entonces, bueno, del, del 12... Eh, la colección se salta hasta el número 16. El 16 ya es una compilación de 1989. Este ya trae Showing the Seeds of Love, The Tears for Fears. Eh, Breakthrough, The Queen, The Best, de Tina Turner. Eh, right Here Waiting de Richard Marx. Hay. hay. On around de Bobby Brown. Esto ya es sentándole a. a esta es la, la segunda parte de los 90, por lo que parece. Ya, ya hay más rap, ya hay otros eh, ritmos interesantes. Y bueno, pues el estilo siempre seguía presentando a los artistas que estaban de moda. Y como bonus, este, esta, esta compilación incluía el Dance 902. now Dance, vamos a poner la caja abajo. El Now 9, Dance 902. Que... Pues mismo formato, pero estas son puras versiones dance de los artistas que estaban funcionando en, en esa época. Esto es una compilación hecha en 1990 y los tracks que trae, por ejemplo, Dirty Cash, Las Aventuras de Stevie B. Eh, es una canción que el coro decía Money Talks. Trae You Can Touch This con MC Hammer. Eh, ¿Qué más trae? Eh. Thinking of You, Maureen Walsh, Close to You, Maxi Priest, eh, Doing the Do de Betty Boo, que también son esas canciones raperas que sonaron mucho en la época. Y, y bueno, pues otras canciones que ah, de momento no reconozco, seguramente las reconoceré cuando, cuando las escuche. Pero este bueno, esta es la, la, la compilación que llegaron. En total llegaron, este, vamos a, a contarlos bien los volúmenes: 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 volúmenes de Now. Eh, por un precio bastante bueno, se compró en, en, en eBay. Um, la verdad es que no me, acuerdo, no me acuerdo cuánto costó, pero ya con todos los gastos de envío, tomando en cuenta que esto viene de, de Alemania, perdón, de, de, de Inglaterra, y más o menos si anda pesando unos 4, tal vez 5 kilos. Salió por ahí de. Costó menos de 80 dólares, algo así. Fue una muy buena oferta que este siento que valía la pena eh, eh, aprovechar. Y bueno, pues ya tengo para escuchar música, éxitos y clásicos son un muy buen rato, ¿no? Entonces, pues ahí va la, 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 la recomendación nuevamente. este Si quieren experimentar, hacer este digging así como. Eh, más en en, en. en este, como, como en. en en paquete, pues busquen al artista que estén buscando o busquen rock y luego pongan lot y entonces les van a aparecer compilaciones. Puede ser en cassette, pueden ser en CD, pueden ser en, en 8 tracks, pueden ser en vinil, pueden ser en el formato que ustedes gusten y pues ustedes decidirán si es algo que consideran a un buen precio, tal vez una buena oferta o tal vez ahí en, dentro de ese paquete hay un disco que estaban buscando y, y solamente ahí aparece y entonces pues a veces vale la pena eh, arriesgarse si si no conoce a los otros discos pues nunca este te, vas, te, te va a dañar tener un poco más, ¿no? Puede que te guste, y si no, pues siempre los podrás cambiar, o negociar, o regalar, o lo que sea, ¿no? Y pues digo, una vez más, dependiendo de sus capacidades de, de compra, de pago, pues es, esta es una opción como para incrementar, ¿no? Y también es, es, es parte de, de la, la diversión aquí, que a diferencia de hacer el digging este, profesional este, en presencial, es que pues siempre estás así como esperando al cartero, ¿no? Y de, ya llegará, ya llegará. Algunos te dan este rastreo, otros no. Pero les repito, de tal vez 100 transacciones que he hecho en eBay, re, eh, tomando en cuenta discos, juguetes, aparatos, creo que solamente dos no han llegado. Entonces, después de tantas, tantas eh, experiencias, es algo donde... Pues si no es al 100% confiable, sí si es 98% y es parte de, de, de una... Forma de conseguir cosas que a lo mejor aquí en México te pueden salir más caras, lo puedes ver eh, en línea y tal vez con el gasto de envío te sale inclusive más barato. Ya es cosa de cada quien, ¿no? Si les gustan estas compilaciones, todo esto es música ochentera, obviamente. Eh, las compilaciones de Now están por ahí en, en, en todos lados, las pueden conseguir. Los discos en sí no son tan, tan caros, las compilaciones no son tan caras. Los que se consiguen aquí en México sí están bastante alzados de precio, porque son discos ingleses y son, son un poco difíciles de conseguir, pero sí nuevamente se si van a la fuente puede ser que no 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 estén tan tan caros y pueden llevarse una buena sorpresa y además como acoplados pues sí si vale la pena está para pasarse un buen rato y eh, lo que no había mencionado es que el LP dura más o menos se lo había dicho 30 35 minutos por lado pero el extended play dura casi una hora por lado entonces imagínense 30 canciones perdón 8 canciones de aproximadamente ¿qué te gusta? 4 minutos por canción son más o menos 40 minutos por lado, entonces sí tienes este, bastante más música para escuchar y, y, y pasarte un muy buen rato. Y bueno, pues amigos, ahí está. Esto fue la, la adquisición de esta semana, algo que quería compartir con todos ustedes. Y como siempre, este, si tienen comentarios, sugerencias, este, propuestas, lo que se les ocurra, pónganlos en la caja de comentarios aquí abajo. Y todas se leen eh, Algunas son eh, Algunas están, están este, Proponiendo cosas muy interesantes Se está buscando la forma De, de, de realizar algunas este, de, de las sugerencias Otras, este, pues todo, está, todo se está este, Revisando continuamente, no pero ustedes Sigan escribiendo, compartan el canal si es que les gusta Y bueno, pues yo los veo La próxima semana en otra edición De En Vinil, yo soy Ricardo Méndez Y sigan Girando este este plástico. Let's pin the wheel. Nos vemos en la próxima.